Comité Central, en su primera sesión, ha tomado la decisión de elegir una dirección política, porque consideramos que lo idóneo es elegir el secretario general cuando termine el proceso de completar el Comité Central. Una vez que la estructura de territorio elijan los que faltan, los cupos territoriales, y el camarada Enrique Santiago va a clausurar este congreso explicando también lo que hemos decidido en esta primera reunión del Comité Central. Tiene la palabra Enrique Santiago. Bueno, camaradas, no sé si habéis podido escuchar, pero lo primero que tengo que informar en nombre del Comité Central elegido es la dirección provisional que se va a hacer cargo de la dirección política del partido hasta que concluya la fase de congresos en cada federación, en cada región, se incorporen los cupos elegidos, se conforme la totalidad del nuevo Comité Central y entonces se procederá a la elección de secretario general, de la comisión política y de todos los cargos de responsabilidad que proceda. Mientras tanto, hemos acordado que esa dirección colectiva va a estar compuesta por seis camaradas mujeres y 5 camaradas hombres: las camaradas Cristina Simó de Cataluña, la camarada Yolanda de León, la camarada Anabel Segado de Madrid, la camarada Noemí de la Comunidad Valenciana, ¿cuál más? Alejandra Matallana de Asturias, los camaradas Fernando Sánchez, José Luis Centella, Carlos Vázquez, Javier Moreno, yo mismo y la camarada Lola Sánchez. Y además hemos acordado que ya, por atender tareas urgentes, el camarada Manu Pineda pueda hacerse cargo de coordinar los asuntos de internacional. Entonces, un aplauso para los camaradas. Yo tengo el privilegio de clausurar esta fase del 20 Congreso de nuestro partido, el Partido Comunista de España, en el centenario de la primera revolución obrera exitosa, en el centenario del Octubre Rojo, lo cual sin duda alguna pues es un orgullo para todos los comunistas. Recién celebrado el 96 aniversario de la constitución del Partido Comunista de España y en un mundo pues evidentemente convulso, complicado, donde los comunistas tenemos mucho trabajo que hacer. Quiero empezar en primer lugar, como ya se ha hecho al aprobar resoluciones, mostrando el apoyo inquebrantable del Partido Comunista de España con todos los pueblos que luchan por su liberación y en especial por los procesos revolucionarios de Venezuela, de Bolivia y tantos otros pueblos. Y sin dejar de mencionar o haciendo especial énfasis en la revolución cubana en estos tiempos o en estos días, mejor dicho, en los que estamos tan cerca del primer aniversario de la siembra del comandante eterno del camarada Fidel Castro, ahora hace poco más de un año, ¿no? También, por supuesto, mencionamos, como no, nuestra solidaridad y compromiso inquebrantable con las luchas del pueblo palestino, del pueblo de Sáhara y del pueblo sirio que está consiguiendo acabar con la intervención imperialista, con la intervención terrorista dirigida para acabar con uno de los regímenes, de los pocos gobiernos laicos que quedaba en Oriente Medio. Y en este momento, como no, toda nuestra solidaridad con ese pueblo en lucha, con el pueblo de Honduras, denunciar contundentemente el fraude electoral y lo que ya se cierne y lo que ya se aventura como un golpe de Estado en ciernes para arrebatarle a los sectores democráticos y progresistas una evidente victoria electoral.
Quiero brindar un destacado reconocimiento a todos y todas las camaradas que han desaparecido, que nos han abandonado, que han fallecido desde el último congreso. Y evidentemente en el video que hemos visto antes no puede recogerse a todos ellos, más de 370 camaradas, aquí los tenemos recogidos en estos años, que están, por supuesto, en nuestra memoria, en nuestro recuerdo, con agradecimiento eterno por toda una vida de lucha y de combates. El camarada, y destaco solamente algunos de ellos, Marco Sana, Concha Carretero, la camarada Vanessa Segura, la camarada Sagrario Losada, Armando López Salinas, Javier Romero y tantos otros más. Si algo ha quedado claro en este congreso es que a los comunistas nos duele la injusticia, nos duele la pobreza, nos duele la exclusión social y que desde luego no vamos a permitir que la crisis económica se utilice como excusa para ajustes estructurales del sistema. Ajustes que suponen un auténtico cambio del modelo económico y social que consagramos en la Constitución del año 78, imponiendo una forma de vida neoliberal que es absolutamente incompatible con el destino de la humanidad. El Partido Comunista reiteramos al clausurar este congreso nuestra aspiración a una sociedad más digna para todas, sin trabajadoras desempleadas ni trabajadores desempleados, sin trabajadores explotados, donde las mujeres no padezcan la violencia patriarcal, donde los niños no padezcan la pobreza, una sociedad de personas libres e iguales en derechos, donde desaparezca la explotación del hombre por el hombre. Es decir, un modelo político, y lo decimos con total claridad, republicano y socialista. Y desde luego, habéis visto los debates políticos ideológicos que hemos tenido. Para el Partido Comunista, una de sus mayores fortalezas es su bagaje ideológico, pero aprobar simplemente documentos no sirve de nada si no ponemos los medios para llevar a la práctica esas teorías y esas ideologías. La presencia, el incremento de nuestra presencia en el conflicto social va a ser la prioridad de esta dirección. La contradicción entre el capital y el trabajo, entre la pobreza generalizada y la riqueza desmesurada de las élites políticas de este país va a ser el punto central de nuestro combate y de nuestro trabajo. Y desde luego, un combate que pasa por enfrentarnos frontalmente al gobierno del Partido Popular, un gobierno heredero del franquismo, que no dura en recordarlo a diario, con la desfachatez a la que ha llegado el presidente del gobierno, el señor Rajoy, a insultar la memoria de cientos, miles de represaliados por la dictadura, de héroes anónimos que dieron su vida en defensa de la democracia, al despreciar la ley de memoria histórica en días recientes, que aunque desde luego no es la ley que a nosotros nos gustara, desde aquí exigimos al gobierno y al presidente del gobierno que cumpla todas las leyes, que no solamente exija su cumplimiento a los demás, sino que cumpla todas las leyes, que cumpla la ley de reforma histórica, que cumple con el Código Penal y dejen de meter caja en el patrimonio público. Y desde luego anunciamos nuestro compromiso por esa profundización de nuestra presencia en el conflicto social y poner a disposición del conflicto social, de la lucha social, a lo mejor de nuestra militancia, una dirección que organizaremos en torno a ese eje. Gracias, camaradas. La historia del movimiento comunista internacional ha estado atravesada siempre por la construcción de amplias alianzas políticas para cambiar la realidad. Los comunistas siempre hemos sido, cuando se han producido esos avances políticos, siempre hemos sido el cemento que ha unido a esos distintos sectores sociales. No necesariamente coincidentes ideológicamente con nosotros, pero interesados en construir una sociedad alternativa. Llamémoslo convergencia,
llamémoslo confluencia, bloque histórico, alianzas. Nuestro reto es unir y organizar esa alternativa. Y solo los comunistas podemos hacerlo con una estrategia diáfana de unión de todo lo que hoy es alternativo al poder establecido. Nuestra obligación es abandonar cualquier visión excluyente de quienes no comparten nuestra ideología, nuestro programa, y sumarlos a ese combate, organizar esa resistencia, y solo así vamos a incrementar nuestra influencia política, especialmente para desarrollar nuestro proyecto de movimiento político y social a partir de la Izquierda Unida surgida de la 11 Asamblea Federal. Convergencia junto a políticas de alianzas en defensa de una auténtica democracia económica y social, de un modelo social justo y solidario, y siempre, insisto, para la construcción del socialismo, a lo que nosotros no renunciamos. Y tenemos que ser referencia en los ámbitos que nos rodean. Yo lo que quisiera es que en este momento cada uno mirarais al camarada, a la camarada que tenéis al lado, y que valoremos entre todos la valía de nuestros camaradas, el aporte que pueden hacer, y seamos conscientes de que aquí está sentado lo más consciente de la clase trabajadora de este país. Tenemos que felicitarnos de la militancia que tenemos, tenemos que felicitarnos de todos los camaradas y las camaradas que han estado aportando en la dirección saliente su trabajo para la reconstrucción de este partido y para el impulso de nuestra alternativa. Tenemos que saludar especialmente a ese equipo directivo, a esa dirección que ha venido trabajando, y cómo no, al secretario general saliente, a José Luis Centella, por el trabajo realizado en una época muy difícil de grandes cambios sociales y políticas para nuestro partido, y que nos han permitido llegar a este momento en el que el Partido Comunista está en condiciones de abordar con éxitos las etapas que tenemos por delante. Y desde luego, camaradas, desde luego nuestro principal reto es fortalecer nuestro partido de inmediato, hacer llamamientos a que todos los comunistas, todas las comunistas del país, organizados o sin organizar, se encuentren en las filas del Partido Comunista de España y contribuyan a la estrategia de confrontación con el sistema y de organizar la alternativa. Aquí está el lugar de todos los comunistas del país, en nuestro partido, en el Partido Comunista de España. Y desde luego nosotros vamos a dar ejemplo al valorar mucho más lo que nos une y dejar de destacar tanto nuestras diferencias. Ni un minuto de nuestra militancia puede ser desperdiciado en estériles batallas que no llevan a ningún lado, sino que la unidad es nuestro mayor patrimonio y nuestra fortaleza. Y dijeron una vez: unidos seremos fuertes y mereceremos respeto, divididos y aislados pereceremos. Esa es la consigna que va a seguir el partido, mirando al futuro no para deslumbrarnos, sino para conquistarlos. Camaradas, viva el 20 Congreso del Partido Comunista de España. Viva el Partido Comunista de España y su ejemplar militancia. Viva el socialismo y viva la República. ¡Viva!